Buenos días. Me están pidiendo en este problema que determine el área de la superficie total de un tetraedro regular. Un tetraedro regular. Entonces, voy a dibujar el tetraedro, ¿correcto? Recordando además que el tetraedro es un poliedro regular, donde sus caras todas son triángulos equiláteros. Todas son triángulos equiláteros. Tengo como dato en este problema lo siguiente. Esta lista que tengo por acá, esta lista es igual a 7 metros. Tiene el área de la superficie total de ese tetraedro. Entonces, me piden área de la superficie total de esa figura. Entonces, recordemos que todas estas figuras que están acá son triángulos equiláteros. Todas son triángulos equiláteros. Por lo tanto, si yo quiero hallar el área de la superficie total, tendría que hallar, o tendría que pensar, ¿no? ¿Cuántas caras tiene un tetraedro? Muy bien, tiene 4 caras, ¿no? Pero quiere decir que tendría que hallar 4 veces el área. Sí. La área del triángulo ABC. Del triángulo, ahora sí, ABC. Es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, a este le voy a poner por acá abajo una letra A, ¿no? Entonces, área de la superficie total igual 4 veces. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Recuerda que por el lado. Todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Entonces sería el lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido en 4. Entonces, el área de la superficie total de este tetraedro sería, podemos simplificar acá 4 unidades en el numerador y 4 en el denominador. Y sería solamente la arista, ¿no? Al cuadrado. 7 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3, el área de la superficie total de este tetraedro es 49 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Hacemos el ejercicio número 2. Ahora se trata de un cubo. Se trata de un cubo. Voy a dibujar el cubo entonces. Ustedes saben que al cubo también se le dice hexaedro, un hexaedro en realidad. Estamos viendo poliedro regular. El hexaedro es un poliedro regular, donde las caras de este sólido, donde las caras de este sólido son cuadrados. Por lo tanto, para hallar el volumen de este hexaedro, tendría que multiplicar 3 dimensiones, ¿no? Tendría que multiplicar 3 dimensiones.
Por eso que para hallar el volumen del hexaedro, solamente a la arista se le eleva el cubo, ¿no? A la arista le elevamos el cubo. A la arista se le eleva el cubo. Pero muchos problemas tengo lo siguiente. A ver, este es cómo se ve. Está detrás, ¿no? Y tampoco se ve. La parte de aquí, la tiene que la boca. Así está. Correcto. Ese es el último de dato, perdón, un ratito también. Entrando 24 personas recién a las 11:43 de la mañana. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mata por acá, 23. Tenemos una prueba de YouTube Premium. Todo, creo. Ya, siempre con la cámara activa, ¿no? Esa es la política de la institución. Alumno que tenga la cámara apagada, por favor, tengan cuidado, que me den cuenta, porque le voy a poner 05, después no me pregunten, pero esto tampoco me pongo 05. Yo le pongo 05 ahí, porque no lo tiene la cámara. No le digo nada. Y mi asistente, que es la señorita Erika, me va a ayudar con la toma, la primera toma, por favor, señorita. Si fuera tan amable. Muchas gracias. Se tiene el segundo problema. Estaba explicando, ¿no?, que estaba, iba a ser unos problemas diferentes, porque los problemas de la ficha que ustedes tienen ahí ya están resueltos. Vamos al segundo problema. Se trata de un hexaedro en el cual tú tienes el dato lo siguiente. Vamos a poner los nombres, a ver. Pero dice A, B, C, T. A, B, C, T. Tienes E, F, E y H. E y H, correcto. Está pidiendo que de ese hexaedro usted calcule el volumen. Está viendo que tiene la diagonal de una cara. Tiene como dato la diagonal de una cara. A ver. Esto es dato para usted. Esa diagonal de esa cara me dice que mide 4 raíz cuadrada de 12. 4 raíz cuadrada de 12. ¿Correcto? Entonces, lo primero que ya debemos recordar es que el hexaedro, las caras son cuadrados. Por lo tanto, yo tengo ahí puros ángulos rectos. Y por lo tanto, esa diagonal que está ahí me va a formar un triángulo rectángulo por acá, con un círculo mío. Este es un triángulo rectángulo. Este está acá. Justamente donde está la diagonal. Y no te olvides que ya habíamos dicho que los lados de un sólido se llaman aristas. Y si este sería mi arista, también sería mi arista. Por lo tanto, la figura que se ha formado ahí, ¿no?, es un triángulo rectángulo isósceles. El triángulo cuyos vértices son G, T, A, T, A, es, además del rectángulo, isósceles, mi querido alumno. Y ustedes saben, pues, ¿no?, que si es un
triángulo rectángulo de isósceles, los ángulos ángulos que están por acá tienen la misma medida, 45 grados. Entonces es un triángulo rectángulo notable. Si yo tengo que la hipotenusa mide 4 raíz de 2, por consiguiente, la arista debe medir 4 unidades o 4 metros. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo todos? Me están pidiendo que determine el volumen de este sol, que ya determine la arista. Entonces, el volumen de este hexaedro sería la arista elevado al cubo. El volumen del sólido es 4 metros elevado al cubo, 64 metros. Número 3. Vamos a dibujar ahora un octaedro por acá. Un octaedro. Voy a dibujar el octaedro. Para eso, primero voy a dibujar la figura. Yo para acá, por este lado. Listo. Hay que dibujar un octaedro, por favor. O allá en la diagonal, en esta figura que tengo acá. Vamos a intersectarlas por un momento. Ahí. La voy a intersectar. Y en la intersección voy a poner un punto acá. Para levantar hacia arriba el segmento y hacia abajo el otro. Ahí está. Ya puedo borrar. Ya me sirvió para encontrar el punto central y ahí está. Ahora sí lo puedo unir dos. Perdón, que no se ve. Voy a unir acá. Y mejor acá. Voy a decir lo que es una cosa. Un chiquito. Ahora. Muy grande la figura. Gracias.
Ahora sí. Octaedro, ¿no? Un octaedro. Sí. Y no se ve, 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 pero no se ve. Aparte sí, pero tampoco se ve. Y tampoco lo se ve. ¿Qué me piden que se octaedro? Tienen que calcular, me dicen, su volumen, sabiendo que la arista, esta arista que está acá, es 17 raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué calcula dos cosas ahí? Tiene que calcular su volumen, el volumen de ese octaedro. El volumen del octaedro es igual a la arista elevado al cubo medio. Acá hay un error, por favor, ya. Corrigamos acá. La arista es 2 raíz cuadrada de 2 metros de grado. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2, así es. Sobre 3, ¿no? Sobre 3. Entonces, hay que elevar al cubo la arista, que sería 2 raíz cuadrada de 2, elevado al cubo, multiplicado por la raíz cuadrada de 2, dividido en 2. Entonces, esto es igual a 8 multiplicado por 2 dividido al cuadrado, sería acá, ¿no? Entre 3. Cuatro por 8, 32 tercios. Metros cúbicos. Y si me piden la diagonal del octaedro Z que está acá, es de la diagonal del octaedro. Entonces, si me piden la diagonal, solamente yo aplico, ¿no?, la suma de manera que me permite calcular la diagonal. Que en este caso sería A multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Entonces sería igual a 2 raíz cuadrada de 2
multiplicado por raíz cuadrada de 2 sería 4 metros. 4 metros. Una ayuda, por favor, Erika, por favor, si fuera tan amable. Al mercado, podemos entrar, ¿no? Erika, ¿hiciste la captura? Gracias, muy amable, señorita. Voy a borrar entonces para continuar con la actividad. Vamos a dibujar en el problema número 4 el hexaedro. Voy a buscar un hexaedro entonces. Por acá. Ahí lo veo. En el cual le van a dar privado la diagonal de ese hexaedro. Y me están pidiendo que calcule la superficie total del hexaedro. ¿Cuánto es el área total del hexaedro? Dime, vean ahí. Bueno, por acá tenemos así, ¿no? Mira, un hexaedro. Ahí está. Lo que tiene el dato que dije es la diagonal del cubo. La diagonal del cubo puede ser de aquí para este lado. Está cruzando al suelo. Por acá. Así. Eso tiene el dato de aquí. Recordando que es como se ve. Un poco. Entonces, ¿cómo se calcula la diagonal de un hexaedro? Aquí se les había dado, creo, ¿no? Está en función de la arista. ¿Qué tiene arista?
La diagonal D es igual a justamente la lista, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Esa es la relación que yo le había dado. Esto no hubiera tenido que ser igual a 20. A 20 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Donde podemos simplificar raíz cuadrada de 3 por acá, raíz cuadrada de 3 por allá, y la lista es igual a 20 metros. Pero a mí no me están pidiendo eso, me están pidiendo la superficie total de ese sólido. Entonces, como ya sabemos que es un polígono regular y todas las figuras son cuadrados, entonces, si tú hago el área de esta región cuadrangular que tengo por acá, lo único que tendría que hacer es multiplicar, ¿no?, por la cantidad de caras. Pues yo creo que podría ya listar área de esa región cuadrangular. Pero sabemos que el área de la región cuadrangular sería igual a la lista precisamente elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar la superficie total, la superficie total sería igual a 6 veces la arista al cuadrado. ¿Por qué? Porque se trata de un hexaedro. El hexaedro tiene 6 caras, solamente sería, pues ahora hallar el resultado de multiplicar 6 por 20 elevado al cuadrado. 400 por 6, 2400 metros cuadrados, ¿no? Y ese sería el resultado. Número 5. Vamos a dibujar otra vez un cubo. Un cubo con las siguientes condiciones. Para que dibujar el cubo.
Ya dibujaron el hexaedro, muy bien. Ahora hay que ubicar los puntos que te voy a indicar a continuación. A ver. Vamos a ubicar ahora este punto que está por acá, lo vamos a unir con el que está por acá. Ustedes saben que es la diagonal del cubo, ¿no? Esta es la diagonal del cubo. Esa es la diagonal del cubo. ¿Correcto? Me están pidiendo que también una ese mismo punto, pero con el que está acá. Que lo una. Esa es la diagonal del cuadrado. O de una cara para hacer más exacto, ¿no? Que es un cuadrado. Esa es la diagonal de esa cara, que es un cuadrado. Y que haya yo el perímetro de ese triángulo que se ha formado con la arista del cubo. O sea, me están pidiendo que yo determine el perímetro de este triángulo que estoy sombreando. Este triángulo que se ha formado acá. Sabiendo que yo tengo como dato que el volumen del cubo, el volumen del hexaedro es igual a 64 metros cúbicos. Tienen que determinar el perímetro de ese triángulo. Vamos a poner un nombre a este cubo, llamémoslo de bracar A, B, C, D. ¿Qué? Ahora ya sé por qué siempre me están en el perímetro. Ahí me piden esto. Me piden perímetro del triángulo GAD. ADG. AD. De ese triángulo me están pidiendo el perímetro. Sabiendo que yo tengo el volumen del cubo. Entonces, el volumen de un cubo no es nada complicado allá, ¿no? Vamos a poner que esto es, a ver, aquí. Este es mi arista. Nosotros sabemos que el volumen del hexaedro es igual justamente a tu arista del valor. Pero por tanto me he indicado que esa arista es igual a ese volumen es igual a 64 metros cúbicos. Lo cual me va a dar que la arista es igual a 4 metros. La arista mide 4 metros. Entonces, usted sabe que el triángulo que tengo por acá, este triángulo que tengo por acá, a ver, este triángulo que tengo por acá es un triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo que ya sabemos que es de 45 grados por isósceles, yo ya sé que la arista mide 4. Ya la calculamos, esto mide 4. Entonces, usted GA, vamos a ver por acá, en el triángulo rectángulo AHG, es isósceles, por consiguiente, AG es igual a 4 raíz cuadrada de 2. 4 raíz cuadrada de 2 metros. 4 raíz cuadrada de 2. Además, que D
es la diagonal, es diagonal del cubo. Este es la diagonal del cubo. Diagonal del cubo. Del cubo, ¿no? Del cubo. ¿Cómo se calcula la diagonal del cubo? Dice que está acá es la diagonal del cubo. Yo sé que la diagonal del cubo es la arista multiplicada por la raíz cuadrada de 3. Y si que esa diagonal es 4 raíz cuadrada de 3 metros. ¿Y qué cuánto la longitud es entonces? Porque esta arista que está acá también es la misma que tengo por acá. Ya tengo todo. Entonces, finalmente, el perímetro de ese triángulo, el perímetro de ese triángulo ABC es igual a 4 de un lado más la diagonal que es el otro lado, 4 raíz cuadrada de 3 más la diagonal de la cara que tengo acá es 4 raíz cuadrada de 2. ¿Cómo lo he indicado? El perímetro de triángulo ABC igual, factorizamos 4, nos queda la suma de 1 más raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2 metros. Por favor, una captura, mi querida Erika. Gracias. Número 6.
A ver, acá vale un enunciado. Dice lo siguiente. Un primario es la única, de la zona número 6. Y el enunciado es el siguiente. Un poliedro, dice, un poliedro convexo. Un poliedro convexo. Convexo. Tiene como caras. Cinco cuadriláteros. Cuatro triángulos. Triángulos. Y ocho pentágonos. Haya su número de vértices. Punto seguido. Haya su número de vértices. Número de vértices. Punto. Listo. A ver. Lo primero que debemos recorrer es el teorema de 1. Pero no es nada complicado para usted recordar este teorema, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá resolución. Sabemos que con el teorema de Euler, la suma de el número de caras más el número de vértices. Debe de ser igual al número de aristas más 2. Esto sería la. Deben recordarlo, por favor, para el examen. Ahí está. Usted le puede calcular el número de caras. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo cuadriláteros, qué cantidad tiene, cuántos triángulos tiene. Entonces, tenemos de la información del enunciado, el número de caras sería igual a 5 más 4 más 8. 17, ¿no? Ah, ya tengo 17 caras. Yo puedo calcular el número de vértices, además, vértices o aristas. ¿Qué cosa puedo calcular? No, se puede calcular el número de aristas, ¿no? Claro. Porque tiene 5 cuadriláteros, tiene 4 aristas. Triángulo 3, 8, 5, sí. Entonces, aristas, 9 aristas va a ser igual a 5 con 5 cuadriláteros multiplicado por 4 más 4 multiplicado por 3 más 8 multiplicado por 5. Pero todo esto, por favor, me lo divides entre 2. Para hallar el número de aristas. ¿Cuánto de esto? A ver. Multiplique 20 más 12 más 40
dividido entre 2. Tenemos mitad a todo. 10, 6, 30, 36, 36. Este es el número de lista. Yo ya puedo calcular, entonces. Ah, ya está el 80. Ahora sí. Luego, arriba, a ver, vértices, va a ser igual más 17 más 36 más 12. Bueno, ahí vamos a quedar. Les estaba diciendo de que la ficha que tienen ustedes ya la hemos trabajado en el aula, por si acaso. Pueden revisarlo si gustan. Completar, ¿no? La actividad de gestión y evaluación. No está resuelto ya. Ahí vamos a quedar. Ya nos vemos el día de mañana en el curso de trigonometría, por chicos. No se olviden, por favor, que el trabajo es diario. Que la disciplina debe ser inteligencia. Para poder lograr objetivos, es muy importante ser disciplinado. Usted se propone, ¿no?, ingresar a la universidad, pues tiene que ver la forma como lo va a atacar, ¿no?, para lograr ese objetivo. Seguramente hará un horario de trabajo, levantarse temprano, quizás hacer ejercicios, usted puede orar, evidentemente, y pues a partir de una cierta hora ponerse a... Puede tomar su desayuno, por supuesto, a practicar, ¿no? A revisar sus apuntes, etcétera, etcétera. Yo quiera ya que el próximo año jóvenes puedan estar ustedes de manera presencial, ¿no?, en sus centros de estudios, para que puedan desarrollarse, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel personal. Ya que las relaciones de interactuar, ¿no?, entre chicos de su misma edad es muy importante para socializar, poder, ¿no?, saber comunicarnos y expresarnos. Solamente aconsejarle a jóvenes de que siembren, ahora que son jóvenes. ¿Cuál es tu mayor capital, hijo? Tu juventud. Así que no la desperdicien, chicos, sobre todo los que están en quinto ya, ¿no?, que ya no les queda mucho tiempo. Jovencitos, a partir de ahí para adelante, ¿sabe qué es? Es la vida. Es la vida, joven. Así que yo les deseo de todo corazón que todos sus proyectos, ¿no?, se puedan completar. Y que siempre, cuando tome una decisión, sea la correcta. Dios y la Virgen siempre los acompañen, ¿no?, en esas decisiones. Me da qué pensar, ¿no?, que algunos de mis queridos alumnos no quieran escuchar los consejos. Siempre les pido que envíen sus cuadernos, ¿no?, el mismo día de trabajo. Hay muchos de ustedes que lo hacen, lo cual me satisface, me hace sentir muy contento, pero quisiera que todos lo hicieran. Que no falten, por favor, no falten, ¿no?, porque mire, ya falta más que mes y medio, jóvenes, mes y medio. Por último, antes de retirarla, no se olviden que mi celular me han robado. Mira, a la edad que tengo me roban también unas cosas. Bueno, no tengo equipo y el equipo es del colegio, joven. A mí me prestan un equipo de una señora que en un momento fue por acá al colegio, pero lo tengo hasta un cierto momento. Ya se retira a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya se pierde el WhatsApp. Ustedes saben, mientras ella está cerca, por acá trabajando, el WhatsApp está activo. Pero cuando se retira, ya pierdo la señal y ya no puedo recibir los trabajos, ¿no? Traten de mandarlo lo antes posible. Y por favor, lo que hayan hecho el trabajo, envíenlo a coordinación con la señorita Ana, explicando mi problema. Yo ya saben, ya, que yo no tengo equipo. A mí no me están mandando. Y cuando yo tengo el equipo de la señora, ahí veo los trabajos y los mando a la directora, ¿no? Pero lo cual... es a veces perjudicial porque yo recién
como te digo, no, al día siguiente, en la mañana recién lo abro el celular. Cuando la señora viene, pues a las 10 de la mañana, y se va a las 5. En ese lapso yo puedo ver todo lo que ustedes han hecho, pero para mí es complicado. ¿Por qué? Porque estoy en clases. No puedo revisar el WhatsApp de uno por uno, me paso, pues, no sé, unos 15 minutos, por lo menos revisando, porque son tantos alumnos, ¿no? Y bueno, no solamente me envían ustedes, me envían de nivel, de segundo nivel, etcétera, y me complico la vida. Así que, por favor, jóvenes, hagan caso a lo que les digo. Me da gusto por los alumnos que están con la cámara activa, me da pena por los que están con la cámara apagada, porque les voy a poner 0.5 a los que están con la cámara apagada. Señorita Erika, mándeme la captura por voz de la asistencia. Agradezco su colaboración, señorita, y su ayuda. Y también la captura de los problemas, para ponerlo en el grupo, ¿no? Para los alumnos que han faltado. Bueno, nada más que decirle, chicos, Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Con permiso.